Hoy el mensaje de mis hadas hermosas es para recordaros lo importante que es el agua para la vida, porque estamos pasando un verano que es mortal, de los muchos que habrán de aquí en adelante, de ahora en adelante, porque la verdad que cada vez la capa de ozono está peor, los rayos del sol se dejan notar más y nuestra hada hermosa también quiere mandar un mensaje de lo importante que es el agua. Ellas que son grandes protectoras de los ríos, de los arroyos, donde fluye el agua con tanta rapidez, y ellas nos vienen a recordar que el agua es un tesoro muy importante, es oro líquido, y que muchos países están sufriendo la sequía, están sufriendo la carencia de agua, donde ni siquiera tienen para lo más esencial, que es beber agua. Y ellas nos vienen a recordar que no hay que malgastar el agua, no darle un mal uso, porque hay gente que despilfarra el agua como si no hubiera un mañana, como si pensaran que este oro líquido va a durar toda la vida, que el agua es algo que se pueden permitir el derrocharla en la manera que sea, porque son litros y litros y litros, y es algo de mucha necesidad, como vuelvo a decir, sobre todo para aquellos países donde ya ni siquiera se puede tener agua, o sea, no se puede ni siquiera directamente ir a llenarse en un vaso de agua o una botella de agua, porque no hay existencia de agua. Son camiones cisterna de agua lo que les llevan a esos poblados o a esos sitios, y decir que es muy importante que se cuide este bien que tenemos natural, que se cuide bastante, porque, como vuelvo a decir, estas temperaturas llegará un momento que irán a más, será algo ya que desbordante, donde la carencia de agua se va a dejar notar mucho en todas partes del mundo. De hecho, ya se está notando. Y ese es el mensaje de mi hada hermosa, que, como os habréis dado cuenta, pues me gusta hablar de ellas porque creo en la magia de las hadas, creo en todo aquello que no se ve, porque está ahí, aunque mucha gente suele hacer el chiste fácil sobre ellas, porque yo sí que creo que, como vuelvo a decir, que son las que cuidan de los arroyos, de los riachuelos, de las flores, ellas siempre están ahí, aunque no las veamos, se dejan sentir, y sobre todo pues son protectoras de esta riqueza tan importante como es el agua. Una riqueza que esperemos que algún día pues no esté todo el mundo igual, porque vamos camino de eso, y sobre todo pues decirle a las personas que hacen un mal uso de ella que sean más responsables y que el agua la utilicen en cosas de necesidad y que no la malgasten ni la despilfarren, porque es muy importante. De hecho, el agua es una de las cosas principales que se necesita para vivir. Yo casi más diría que la comida. La comida en sí es necesaria para vivir, pero el agua sin agua
sería muy difícil, el vivir. O sea que para mí yo pondría por delante el agua antes que la comida. Pero bueno, yo ya eso lo dejo en la elección de las personas que hagan un mal uso de ella, en cada responsabilidad y cada acción que hagan, lo que recuerden que el agua no es un, no toda la vida va a estar ahí, y que es un bien preciado, muy poco valorado, y la verdad que se ven auténticas barbaridades del mal uso que se le da al agua, porque se ven a diario, hasta incluso cuando vas andando por la calle, el mal uso que se hace de ella, del agua, el despilfarro. Y bueno, pues sería importante a tener en cuenta. Y bueno, pues con mis haditas hermosas, que son pura magia, que nos protegen, pues hoy también vamos a intentar mandar esos mensajes. Gracias, mis hermosas hadas, por este mensaje para todo el mundo.